Pues he estado haciendo todo el año de volumen, porque la idea era ganar más masa en las piernas, porque he cambiado de categoría. Hasta ahora he estado compitiendo en bikini figura, y lo que voy a hacer es el año que viene competir en wellness, que es una categoría más en la cual se exige tener bastante masa en las piernas. La idea es que ahora empiezo a hacer el déficit calórico, ¿vale? Para ver lo que hemos conseguido durante todo este año. Y si mi idea es competir en la primera temporada, que sería en marzo-abril, pues más o menos en enero-febrero estar como a punto ya para competir, para ver todo el trabajo hecho y si es lo que realmente se necesita para la categoría. Que no fuese así, lo que haríamos sería parar, hacer un mes poquito, mes y poco de volumen y ya apretar hasta llegar en marzo-abril, que sería cuando salgan las fechas de competición. Ahora para secarme, lo que voy a tardar será más o menos unos 2 meses, 3 meses, si lo hago bien, porque podría estar perfectamente seca en 1 mes y medio, pero no lo haces, o sea, no es correcto, porque entonces ya aparte de grasa estás perdiendo músculo, y lo que queremos es limpiar toda la grasa y que quede el máximo de volumen muscular posible. Lo que es la alimentación se basa más en alto consumo de proteína, un índice pequeño de grasa y un índice pequeñito de carbohidrato, que el carbohidrato, lo que la gente se equivoca es que lo quita completamente, y el carbohidrato es súper necesario para mantener el músculo, porque y aparte, al tener una dieta tan pobre en carbohidrato, tenemos muy poca energía, ¿vale? Y entonces por eso le metemos grasa, para que el cuerpo tire de la energía de la grasa, y manteniendo también el carbohidrato, un índice pequeñito, pero para que no se pierda la dureza que tenemos, porque si no el cuerpo entonces queda blandito, queda blando. Mi nutrición, lo que sería, yo me levanto, hago el cardio en ayunas y luego mi primera ingesta sería una proteína y una grasa. Una proteína y una grasa sería una tortilla de claras con un huevo, con un medio aguacate, unos 30 o 50 gramos de nueces y poco más. O incluso jamón serrano, que la grasa que tiene es buena, es una grasa buena. Luego ya pasamos a la media mañana, que tomaría un batido de proteína, unos aminoácidos y una fruta o poco más. Luego ya la siguiente comida serían unos 200 gramos de patata con 150 gramos de una proteína, ya sea pechuga de pollo, pavo, 100 gramos de ternera, etc. Luego la merienda sería igual que la de la mañana, que sería un batido de proteína, un yogur, una fruta,
algo, un par de nueces, algo así, y luego la cena siempre pescado y verdura. Pues las últimas semanas previas a la competición te encuentras físicamente bastante agotado porque aparte ya te falta bastante la comida. Físicamente estás, no tienes energía porque aunque estés comiendo y hagas tus 5 comidas diarias no tienes el aporte energético que de verdad te hace falta para mantenerte. Piensa que te empieza a faltar agua, te empiezas a tener hambre. Encima como te prepares en verano el calor no ayuda y las últimas semanas es una locura, una locura. Apenas duermes, el cuerpo se cree que se va a morir y no descansa, entra en estado, entra en shock y es como todo una rueda, pero bueno, compensa. ¿Pero cómo te sustentas entonces? Te tiene que gustar mucho, tiene que ser una pasión, a mí particularmente es un sufrimiento que me gusta, es un sufrimiento que lo hago a gusto porque el resultado es buenísimo. El resultado para mí es el verme allá arriba de la tarima, es una satisfacción personal muy grande. ¿Y el hecho de que solo sea efímero? O sea, ¿se podría mantener ese cuerpo...? No, para nada, no es sano. Mantener un cuerpo con el punto de competición siempre es que no es nada sano. Los chicos no pueden tener siempre un índice de grasa, un 7, un 8% de grasa, es imposible. Y una mujer para estar sana tendría que tener un 20, un 23% de grasa y nos subimos a la tarima con un 16, un 17, es imposible. Mantener eso un periodo muy largo de tiempo es imposible, no es sano. ¿Y es sano hacerlo una vez? Bueno, no pasa nada por hacerlo una vez. A ver, el cuerpo de un competidor sufre mucho. Yo, la gente que se prepara y compite unas 3 o 4 veces al año, lo encuentro una locura llevar el cuerpo a ese extremo. Pero uno mismo sabe sus límites y si tu cuerpo te responde bien y lo sabes llevar bien, para adelante. ¿Y has notado cambios después de haber competido en tu día a día? Ahora ya no, ya lo llevo mejor, ya lo gestiono mejor, pero el primer año de competición, después de la primera competición, para que el cuerpo volviera a regularse, digamos, todo, yo las primeras semanas noté cambios raros, mareos, no tenía energía, solo tenía ganas de dormir, o sea, el cuerpo para volver y a estar igual, a mí, en mi caso, me costó. A ver, yo tomo la decisión de competir porque yo venía de un exceso de peso bastante. Tenía un exceso de peso importante, ¿vale? Y empecé a reducir peso, a programarme yo mis entrenos y tal. Y cogí un peso que yo ya consideraba bastante, tenía un nivel bastante top. Y entonces la gente de mi alrededor, entrenadores y demás, me empezaron a proponer pues el competir. Yo no era algo que yo tuviese en mente porque lo veía un sacrificio muy grande, pero digo, bueno, y entonces me animé y me puse a ello. El primer año de competición, brutal, lo disfruté muchísimo. Es un cambio. A ver, el entreno básicamente es lo mismo. Lo que más cambia es la alimentación. La alimentación es fundamental. Tú puedes seguir el mismo entreno o enfocarlo ya a ciertos músculos que necesiten más volumen o ciertas cosas, pero es la alimentación. La alimentación es lo más importante. La nutrición es súper importante. No hay que llevar una dieta súper limpia, ni tampoco una dieta voy a comer lo que me dé la gana, ¿vale? Hay que aprender a comer, es lo que siempre yo le intento decir a mis alumnos, a mis clientes, ¿vale? Que yo no doy dietas súper estrictas de que voy a morirme de hambre, voy a pasar hambre, no. Yo enseño, inculco que aprendan a comer, ¿vale? Puedes comer de todo, te puedes comer un donut, te puedes comer una tarta, te puedes comer una pizza, lo que quieras, pero todo controlando cantidades. Si me apetece comer una pizza, pues cojo y me cojo 2 trozos. Me apetece una hamburguesa, pues como hoy una hamburguesa. No como hoy, mañana y pasado otra hamburguesa. Es saber distribuir las comidas y aprender a comer. Es todo.
Vale, una linea, coca de pimientos y la empanada de guisantes. Pues nada, ¿qué quieres saber? ¿Cómo es Antonia como compañera de trabajo? Pues nada, tengo que decir que la verdad es muy buena compañera, buena trabajadora. Tiene sus momentitos así de nervios, pero bueno, bien. Y luego nada, realmente en cuestión de lo que es cuidar su alimentación y todo, pues la verdad que lo hace al pie de la letra. A veces intentamos picarla un poquito, pero no, ella no cede, ¿eh? Ella come lo que trae y nada, no pica. Es consciente de lo que está haciendo y sabe el deporte que y el riesgo que conlleva con esto y la verdad pues lo hace bien. Es muy buena tía y bien, la verdad que sí. Buena persona, buena compañera y también es divertida. A ver, el trabajar aquí, la verdad que desde que como que ya llevo mucho tiempo aquí, me lo ponen bastante fácil, lo que es el compaginar un trabajo con el otro, ¿vale? Compaginar estos horarios con los de entrenadora. A mí lo que se me hace difícil aquí es el tema de la comida, el estar rodeada de comida, que para una chica que se dedica a esto es complicado, pero se lleva. A ver, a veces es difícil compaginar, digamos, este trabajo, las horas de aquí, porque quieras o no es un trabajo que te hace mantenerte activa. Y aparte tengo el trabajo de entrenadora y mis entrenos, que cuesta a veces buscar alguna hora o algún tiempo de descanso. Pero cuando haces algo que te apasiona y te gusta tanto, entonces no te cuesta. Pero sí que es importante sacar tiempo para ti, para poder descansar. ¿Cambio de chip? ¿El cambio de chip cómo lo haces? ¿Cambio de chip? Ir a entrenar. Ese es mi cambio de chip. Mi chip es entrenar y hacer lo que me gusta e intentar siempre mantener el equilibrio. De que sé que esto es un trabajo, aparte de que la hostelería me gusta, no es algo que me cueste, pero sí que tiene cierto nivel de estrés y de implicación, ¿vale? Pero lo llevo bien. Lo llevo bien porque al fin y al cabo hago lo que me gusta, tanto en una parte como en la otra. Vale, vamos a empezar haciendo una rap, 3 minutitos, ¿vale? O sea, 3 minutos tienes que sacar las rondas posibles de 5 sentadillas con salto, ¿vale? Siempre mezclando la postura sin que caiga el pecho. 20 segundos de skipping, que es carrera en el lugar, y los 20 jumping jacks. Los saltos en cruz, que ya sabes cómo es. Terminamos esto, ¿vale? Y luego pasaríamos a la segunda parte, que es movilidad y fuerza. ¿Vale? Vamos a empezar. Vale, Laura, lo que tienes que hacer es sacar la lumbar, ¿vale? Poner la lumbar en neutro y sacar el pecho arriba, ¿vale? Nos colocamos, eso es. Vale. Venga, 2. Muy bien, que las rodillas vayan hacia afuera, nunca hacia adentro. Apretame el abdomen. El peso muerto, recuerda, intenta que la lumbar no caiga, o sea, cae con la lumbar en neutro, ¿vale? No me caigas arqueando la lumbar y pie y las rodillas semiflexionadas, ¿ok? Eso es. Vale, que la kettlebell vaya lo más pegadita al cuerpo. Muy bien, y siguiendo el movimiento, sin forzar las cervicales. Perfecto. El remo espalda. Brazos estirados. Te dejas caer sin dejarte caer, o sea, controlando la caída y remando, haciendo el giro de muñeca, eso es. Y eso, muy bien. Venga, aprieta el abdomen, controla la respiración. ¿Sí? Sí. Controlas la caída, ¿vale? Para que trabaje el pecho, ¿ok? Uh-huh. Y ahí, y abriendo, ¿sí? Sí. Bien. Vale, ¿qué quieres hacer con barra? No sé, algo en plan trastes, algo así. La barra nos va rozando el cuerpo, vale, ahí, bajo, subo, pecho, arriba, marca, la cabeza entre los hombros, vuelvo a bajar, bajo, subo, impulso arriba, ¿ok? Vale. Venga, vigilando todo el rato la postura de la espalda,
que bajar con sentadilla. Hay que bajar con sentadilla, la barra rozándote todo el rato, eso es. Bien, y arriba. Eso, marca. Otra vez. Terminas la sentadilla arriba, ¿vale? Ahí. Me has vuelto a hacer lo mismo. Sube primero la barra que tu cuerpo. Vale, baja. Vale, ahí se mantiene. Todavía no la subas. No la subas. Aquí es cuando... Eso es. Eso es. Ahora me has hecho el traste bien. La Antonia entrenadora. A ver, soy buena, pero a la vez soy súper leñera. Me encanta... Yo siempre digo que me gusta mucho transmitir lo que yo siento. Me gusta transmitir lo que el deporte significa para mí. Que para mí es mi pasión, es mi motivación, es... me llena. Yo puedo estar cabreada y que el deporte me cambie. Pues eso es lo que intento transmitir a la gente. Quiero que se esfuercen, conseguir que la gente cambie a base de esfuerzo y sacrificio, pero a la vez darles ese punto de motivación y de que se diviertan haciendo deporte. Porque no es lo mismo entrenar sin que te guste, pero porque sabes que debes hacerlo por verte bien o estar sano, o entrenar por gusto. Y yo lo que quiero es que todo el mundo entrene por gusto y a la larga ese esfuerzo te aporta ese beneficio. Sí, cojo todo bien, ¿me la pasas? Sí. Vale. Yo empecé a entrenar con Tony, lo busqué porque necesitaba ayuda. Yo sabía que necesitaba un cambio físico y es un cambio que una misma no lo ves. Porque claro, como que te ves con el punto de competición, si crees que puedes mantener ese punto y a la vez ganar un volumen o un músculo de calidad, cosa que no es así. La frase que me dijo Tony en su momento cuando me cogió fue que te tienes que ver mal un tiempo para luego verte bien. Y él ha sido una persona que durante un año me ha estado ayudando mucho, tanto psicológico, a nivel psicológico como a nivel físico, porque me ha ayudado a asimilar el cambio, cosa que a mí me costaba mucho cuando me ponía una ingesta de comida muy elevada. Yo no me veía bien, cosa que, claro, te vas viendo que aumentas, que vas ganando músculo de calidad, pero claro, tu mente sigue atrapada en ese punto, el punto físico que coges cuando vas a competir. Entonces, es algo que cuesta asimilarlo, y más en nosotras las chicas, que siempre nos queremos ver bien, y más ahora con la influencia de las redes y todo esto, pero la verdad que lo agradezco. Y Tony es una persona que me sabe llevar, sabe cuándo apretarme, cuándo no, cuándo darme, cuándo no, y la verdad que lo agradezco. O sea, es una persona que durante un año me ha estado ayudando muchísimo, y para adelante, o sea, con él a muerte. Thank you.
Pues genial, súper cabezota, súper dura, ¿sabes? No se echa para atrás para nada, ¿sabes? Si le exiges, ella más quiere y más quiere, ¿entiendes? Creo que es más fuerte que, y más dura que muchos tíos que he entrenado con ellos, ¿eh? Vamos, por eso entreno con ella muchas veces, porque nunca tiene un no, ¿sabes? Siempre te sigue, hasta que no da más, ¿sabes? Hasta que llega el fallo. El otro día se quedó ahí en la sentadilla, ahí, con 120 kilos. Una, le faltó el oxígeno y se quedó en la siguiente. Pero ahí, nunca había visto eso en ningún chaval, ¿eh? Nunca, ¿sabes? Quedarse ahí y decir, hostia, me he quedado, no puedo más. Por eso está así, ¿sabes? Ha pegado un cambio en un año, pero brutal. De estar delgadita ahí, poco tonificada, a casi ser culturista ya, ¿sabes? Cuando la viste la primera vez, ¿qué pensaste cuando te dijo el pato? Hombre, que estaba muy delgadita para lo que ella quería. Si quieres competir, necesitas, y más en sus categorías, estar grande. O sea, tener tu momento de estar 4 o 5 meses, estar grande, tener fuerza, entrenar fuerte, comer. Porque si no, al final, no ganas nada durante el año y al final cuando empiezas a secar, estás igual o peor que el año pasado. ¿Eh? Y entonces le costó cambiar el chip. Porque ella se ve en la foto, se ve guapa así, pero si quieres competir necesitas dar un paso más y a lo mejor no verte como tú quieres, pero sí es lo que necesitas para lo que tú quieres. Ready or not.